falling back into you. I thought we'd be smarter. I got nothing left to lose. You said you'd fall with me, no matter how far it goes. Now deep in under. Bueno, el vídeo de hoy va a ser un vídeo de primeras impresiones, que la verdad es que no estoy muy segura de si alguna vez he hecho alguno en el canal. Creo que no, pero poner la mano en el fuego tampoco lo haría, ¿vale? Con esta paleta, sobre todo, de Anastasia Beverly Hills. Como ya sabéis, y si no, pues os informo yo de ello. Anastasia se va a vender a partir de ahora en España, vamos, ya se está vendiendo en Sephora, obviamente, que es donde se vende la marca, pero que ya se puede comprar en España, que hasta ahora no se podía. Ha sido este mes, a principio de mes estuve en la presentación en Madrid y nos dieron varias cosas, entre ellas, como os digo, la paleta, que va a ser sobre todo sobre lo que yo haga en primeras impresiones, porque el resto de cosas, pues la verdad es que eran un lápiz de cejas y lo otro es una pomada. Usaré también o el lápiz o la pomada o las dos cosas, ahora iremos viendo. Yo no he abierto nada todavía, o sea, no sé ni qué colores es. A ver, medium brown y medium brown. Encima voy a haber tenido suerte y todo, que yo creo que me va a quedar bien. Y lo otro que nos dieron fue un labial, que a mí me tocó un color muy raro, era un color... Como os digo, es que no sé ni cómo explicaros. Era como un rosa Barbie, pero muy chungo. Y se lo cambié a Lucía por este color verde. O sea que dudo mucho que lo use, porque además tampoco creo que haga como mucho juego con la paleta. No tengo pensado el maquillaje, no tengo pensado nada, porque no tenía pensado grabar este vídeo. Pero siempre suelo grabar un último haul antes de las rebajas. Pero como el último vídeo que hice fue un haul de Primark, me ha parecido que a lo mejor dos hauls seguidos y después el primer vídeo, que va a ser de la semana que viene, va a ser el haul de las rebajas, me ha parecido, ¿no?, pasarme un poco. Entonces he dicho, pues bueno, tenía esto y la verdad es que tengo muchísimas ganas de probarlo y he dicho, pues mira, un primeras impresiones con esta paleta. Yo muero por la Renaissance, no sé cómo se dice Renaissance, pero bueno, me tocó esta. La verdad que a todos nos dieron esta porque creo que es más nueva que la otra, pero la verdad es que a la Renaissance le tengo muchas ganas. Mirad la paleta, bueno, le voy a sacar el pincel para que no moleste. Qué bonita es, no puede ser más yo, la verdad que los tonos, es que aparte de ser bonitos, son tonos de mucho, mucho usar, porque hay veces que hay paletas que tienen tonos muy bonitos, pero dices, ya, pero es que me lo pongo una vez al año, pero es que esta paleta creo que le voy a dar la caña de la vida. Además, si me lleváis un tiempo siguiendo, sabréis que a mí las paletas neutras me gusta mucho que vengan como de blanco a negro, ¿vale? Me gusta que tengan un color muy claro que sirva como, pues, por ejemplo, para sellar el párpado móvil. Creo que si hago así no me oís, porque el micro lo tengo aquí y no sé si me oís, entonces estoy como un poco... Pero bueno, color beige crema, que sea pues tipo piel, es que me parece fundamental y la mayoría de las paletas no lo traen y no sé muy bien por qué, y esta viene hasta el negro. A veces no me importa que sea un color súper oscuro, en plan marrón o un granate muy 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 oscuro, que sirva para dar profundidad al ojo tal, pero lo perfecto es negro y esta paleta lo tiene. Tiene sombras mate, tiene sombras como de brillo, ¿vale? Sombras de shimmer, y luego tiene un par de sombras que yo juraría, voy a meterle el dedo por primera vez, que son tipo glitter. Uy, es súper blandita. Ostras, es muy muy blandita. Son como súper cremosas, madre mía. Vale, no es tipo glitter, o por lo menos a mí una vez en el dorso de la mano no me lo parece, la verdad. Veis que tiene brillo, pero no tiene partículas, ¿vale? Así que no es tipo glitter, pero aquí lo parece. Aquí parece, pues eso, como pigmento prensado. Voy a swatchear, ya que estoy, la Rose Pink, que es muy bonita. Vale, la pigmentación es brutal. Y las sombras tienen un acabado muy, muy cremoso. O sea, yo le he metido el dedo un poco de más y me he llevado media sombra, ¿vale? Voy a swatchear también un par de los colores mate, así que más me han gustado. Este color es precioso. ¡Ay, este color es súper bonito! Bueno, a ver. Ese del medio
es el rosita que os digo, y este, Dios, este es el mate que os estoy diciendo que me parece precioso, es el Dusty Rose. Es precioso, es como un color topo, pero con un tono así como mauve. Ay, es súper bonito. Y luego tiene un montón de marrones cálidos que me parecen preciosos. Este tipo de tono es el que siempre os digo que me gusta muchísimo, que tengo como 6 diferentes así súper favoritos, que son todos al final como en el mismo tono, pero al final todos son distintos. Pues tiene también ese tono. Y luego tiene el granate este, que es súper bonito. También deciros que, bueno, tengo un orzuelo, no sé si es un orzuelo o what, pero tengo este ojo, no sé, me está llorando todo el rato y se me está poniendo la pielecilla alrededor regu, así que bueno, espero que no me la líe muy parda y se me ponga a llorar y se me corra todo el maquillaje, pero bueno, yo lo voy a intentar. Vamos a empezar. No sé qué me voy a hacer, la verdad. Dale, caña. Vale, voy a empezar por los ojos porque como nunca he probado la paleta, no sé si las sombras serán muy polvorientas. Entonces lo primero que voy a hacer es hacerme los ojos para no correr el riesgo de que me manche la base. Voy a empezar dándome eye primer. Voy a utilizar el Primer Potion en el original de Urban Decay. Y lo voy a sellar con el tono más clarito de la paleta, que como os digo es un tono mate vainilla, así que confío bastante en él. Es bastante, bastante blanco, ¿vale? Puede que yo ya esté más morena también, eso es cierto, pero el tono es muy claro. O sea, si no sois tan blanquitos como yo, pues lo mismo, es demasiado, porque es demasiado hasta para mí. Eso, o que estoy morena. No soy capaz de resistirme a este color, al Dusty Rose. Creo que voy a utilizarlo porque es que no soy capaz. Es que me parece súper bonito y tengo ganas. Sí, es polvorientilla, ¿eh? Tengo ganas de probarlo. A ver qué tal reacciona en el ojo. Pero es que el color me ha parecido súper, súper bonito. Se trabajan muy bien las sombras, pero tened cuidado porque es que con un poco es más que suficiente. O sea, en cuanto apoyas el pincel, se lleva mogollón de color y se pueden trabajar bastante en intensidad. O sea, que si coges muy poquita cantidad, queda muy difuminado y si insistes, va subiendo el color. Joder, qué color más bonito, por favor, es que me gusta mucho. Yo no sé si me lo sueño yo o puede que el blanquecino este tenga como un poco de shimmer, no debería. Sí, yo creo que tiene un poco de como de pigmento brillante, el clarito, porque lo estoy viendo que estoy poniendo una mate encima y está saliendo como el brillo de la de debajo, pero eso ha sido culpa mía que no lo he visto. Uf, este color me gusta mucho. Voy a probar el granate también porque es un color que me ha llamado bastante la atención. Madre, cae. O sea, ¿con cuánto le meto? Es que hay que meterle el pincel muy cuidadosamente porque con las propias cerdas del pincel como que pinchas la sombra porque es que es muy cremosita. Pues eso, que no sé qué tal quedará la combinación de colores con este, pero es que me llama mucho la atención y como esto lo que quiero es probar, pues vamos a ver. La verdad es que a mí este tipo de vídeos no me gustaba mucho hacerlos porque a veces la primera impresión no es la mejor porque por la razón que sea, pues porque hay sombras que se trabajan de una manera, sombras que se trabajan de otras, y si te confundes o yo qué sé, como que si le das un mal uso en el primer chance y luego resulta que la paleta sí te gusta y tú has dicho que no sé, o al revés. No me gusta hacer este tipo de vídeos por eso, porque que no soy yo muy de juzgar a primeras impresiones, quiero decir, ni estoy a favor de hacerlo, pero no sé, también creo que son vídeos entretenidos y que también creo que es bonito e interesante que podáis apreciar las cosas a la vez que yo, porque yo esto lo hago siempre, o sea, yo siempre tengo una... O sea, siempre que me llega algo, lo pruebo para ver qué tal se trabaja y tal, pero no os lo suelo grabar por eso. Pero bueno, yo creo que todo el mundo entiende, ¿no?, la postura. Las sombras se difuminan muy bien, por lo menos eso es lo que me está pareciendo. Se trabajan fácil, quiero decir. Y como veis, la pigmentación es muy, muy buena. Ahora voy a utilizar este color de aquí que es precioso, es el que hemos ocheado antes en el centro, el rosita, en lo que me queda el párpado móvil. Entonces, siempre que utilizo un color de brillo, ya sabéis, me gusta utilizar antes una sombra cremosa o algo en crema para potenciar mucho más el brillo y que además la sombra quede mucho más fija, porque las sombras con brillo se suelen caer antes. Tenía mucho calor y hemos abierto la ventana, pero es que hay una obra
en la calle. No sé por qué este año las obreras nos persiguen. Y a lo mejor estáis oyendo mucho ruido. Es que antes no había camión, pero es que ahora se ha puesto ahí la hormigonera. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos un poco? Calor hace, chavales. Bueno, vamos allá. Este es el Jumbo blanco, el milk, el más básico de todos, y a mí es el que más me gusta con diferencia. Voy a intentar darme los dos tonos rosas de brillo que hemos visto antes. Voy a dar uno en la primera, o sea, en este tercio, y lo que me falta en el primero, ¿vale? A ver, yo es que tengo un ojino tan pequeño y un párpado tan chiquinino que no es que me pille muy allá, pero bueno, lo voy a intentar. Voy a coger primero este y voy a darlo en este trocito del medio. Y ahora este y lo voy a dar en toda la parte interior. Vale, y he terminado con las sombras en la parte superior del párpado. Voy a hacer un parón y me voy a hacer el rostro, porque como a mí lo que me preocupa siempre son las sombras, ya los ojos me los termino después. Este es el primer de Urban Decay, es que es el viejo porque no encuentro el nuevo. Bueno, algo sale. Dios, pero está bastante vacío. Si este primer me gusta normalmente, ahora ya en verano es que me apasiona. Porque es súper, súper, súper ligero y hidrata y te deja una sensación muy agradable en el rostro, la verdad. Y me voy a lavar las manos y la Beauty Blender. Y me voy a dar la base. Voy a utilizar esta de Yves Saint Laurent, que la tengo desde hace bastante. Y llevo un tiempo intentando darle salida mezclándola con otras bases. Como os estoy diciendo que he cogido algo de color, me voy a arriesgar y me la voy a dar sola. Porque yo creo que ya me va a quedar bien. Perfecto, ¿veis? Pues a ver si la termino de gastar este verano, porque es que la tengo desde hace un montón y la verdad es que está bien, pero no me gusta a mí tener las cosas abiertas tanto tiempo. Y además la verdad que esta base cubre mucho, pero es ligerita y es muy agradable, huele muy muy bien, así que para el verano es buena opción. De hecho me queda perfecto, pues sí, lo estoy morena. Va a ser, ¿verdad? Bueno, en serio. Pero estaba encendido. Sí, claro. ¿Lo habréis oído? ¿Habréis oído algo? He vuelto de lavar la esponja. Oh. Se me olvidó ponerme el micrófono. Bueno, repito por si no me habéis oído. Tengo unas ojeras muy interesantes. Como corrector voy a utilizar este de Maybelline, que es el borrador, que no es mi corrector favorito, pero me he dado cuenta de que lo tengo desde hace bastante porque me han enviado los nuevos y les han cambiado por completo lo que es el packaging, así que me he propuesto también gastarlo. Y además creo que la segunda oportunidad que le he dado a este corrector me ha sorprendido gratamente, así que he dicho, pues Olga, este mes a usar este corrector. Además es que creo que también por color no me iba bien y ahora creo que me va bastante mejor, por lo que os digo. Yo estos meses de verano intento usar cosas que normalmente no puedo usar porque no me encajan por color y ahora sí. Así que intento dar salida a muchas cosas. ¡Qué belleza la mía! La verdad es que no sé por qué no me gustaba este corrector. Porque, ya os digo, o sea, últimamente no me disgusta. Y estoy descubriendo que esta base con este corrector queda muy bien. O este corrector con esta base, como lo queráis ver. Me voy a hacer el contorno primero en crema con esta paleta de Urban Decay, que ya sabéis que es que me flipa. De hecho, ese es el contorno en crema que me queda muy poquito. Pero tengo otra, no pasa nada. Con esta brocha de NYX lo voy a aplicar. Siempre me preguntáis por ella, no tiene ni número, ni nombre, ni nada. ¿Por qué? Perdón por el ruido. Porque es de una colección especial que hubo de los elementos o algo así. Juraría que era del agua. Y pues ya no sé si quedará algún uno en la web, pero o sea, era exclusiva de ese momento, entonces no, pues no se puede comprar así como así. Y para difuminarlo voy a utilizar esta brocha de NYX, que esta sí que es la número 23, esta sí que la tenéis disponible, creo, siempre, si no me equivoco. Y con esta brocha lo que hago es difuminarlo bien e ir integrándolo en la piel. Y veis qué bonito queda, de repente,
Tenéis que tener cuidadito para no remover mucho la base. La verdad es que a mí no se me mueve, pero hay mucha gente que con el contorno en crema o el iluminador en crema, con los productos en crema en general, pues como que se le levanta la base o tal, pero bueno, yo creo que si lo hacéis con cuidadito, pues no tiene por qué pasar. Ha quedado la nariz. Precioso. Me voy a dar iluminador líquido también para dejármelo ya y que se vaya asentando, y luego ya me termino los ojos y me doy los productos en polvo en el rostro. Es mi orden, no lo juzguéis. El iluminador que voy a utilizar es este de Make Up For Ever. Este es el número 30 y es como dorado. Estos iluminadores me parecen lo más. Pero lo más, de verdad, son brutales. Aportan muchísima, muchísima luz sin dejar como un destello purpurinoso. Y para prebase de iluminadores potentorros, me parecen lo más. Lo voy a dar, como veis, por todo el rostro, así en plan grande. Como es un maquillaje, ya estamos en veranito, pues yo ya el iluminador me lo doy así como un poco por toda la cara y en cantidades industriales. No soy la única, ¿verdad? Y esta brocha que estoy utilizando es una mofeta de NYX, que creo que también es de lineal fijo y es la número 08. Aunque sé que no sirve de mucho que yo os diga el número de las brochas, porque luego en la web no vienen por número, pero aquí no vienen por nombre. Entonces, pues es que es lo que hay. A ver si, bueno, sí, iba a decir, a ver si lo podéis ver. ¿Veis el brillo que deja el iluminador? Es precioso y potente, pero sin ser... Vale, y ahora yo creo que ya sí me voy a terminar los ojos, ¿vale? ¿Dónde están mis pinceles? Creo que voy a utilizar una sombra completamente distinta a las que he utilizado en la parte de arriba para la parte de abajo, simplemente para probarla y para que veamos otra y para, pues eso, ¿no? Para testear otra. Pues venga, voy a coger extra. Voy a coger esta que es Cyprus, no sé qué, ¿qué pone? Cyprus Umber. Y la voy a dar en todo el párpado inferior. Se ha formado súper poco pliegue. Un marrón súper frío. Tenía muy buena pinta y no decepciona, la verdad. Queda muy bonito este color. ¡Dios! La verdad que los colores mate molan mucho. Todo el cuidado del mundo en este ojo, que me está dando una tregua el pobre. Lleva un rato sin llorarme. Voy a coger un pincel limpio para difuminar bien. Y quiero ponerme en la parte que me queda libre aquí, quiero ponerme el mismo rosa que arriba. Así que voy a coger también el jumbo blanco para potenciarlo más. Voy a darlo ahí. Voy a difuminarlo un poquito. ¿Veis, no? Vale, he terminado con los ojos, solo me quedaría darme máscara de pestañas. Yo me lo doy lo último porque no me gusta que me vaya cayendo polvo, ya lo sabéis. Entonces, me voy a terminar el resto del rostro. Lo primero que voy a hacer es darme bronceador. Voy a utilizar este de Make Up For Ever, que mirad qué cosa más bonita. Es súper grisáceo, como veis. Es muy, muy bonito este bronceador. ¿Dónde está mi brocha favorita para broncear? Es esta de Dose of Colors que me compré en Los Ángeles y es la de contorno, ¿vale? Tengo muchas ganas de comprar más cosillas de Dose of Colors porque es que es una marca que me vuelve loca. Me encanta. O sea, prácticamente todo lo que tengo de Dose of Colors me flipa. O sea, es una cosa, me gusta muchísimo, de verdad. Y la verdad es que la brocha esta para el bronceador es mi súper favorita y la uso muchísimo. Bueno, no sé si veréis lo bonito que queda el bronceador, pero queda muy bonito. Muy, muy, muy bonito. Y lo que os decía antes, caña, que estamos en verano. Caña de la buena. Ya sabéis que me gusta difuminar los productos en polvo, cada uno detrás de darlo con una brochita mofeta. Esta que estoy utilizando hoy no es la que utilizo habitualmente, es una que tengo desde hace poquito, que es de la marca EcoTools. Me la enviaron de Beauty Lala y me gusta mucho, la verdad es que me gusta mucho. Es muy, muy densa y no sé, me gusta.
Espero que apreciéis lo bonitísimo que queda el bronceador, porque es que es maravilloso. Vale, me voy a dar iluminador y voy a utilizar por primera vez este verano mi favorito de Bobbi Brown en tonos dorados, que es el Afternoon Glow. Este iluminador me encanta, pero normalmente me queda súper oscuro y en verano le doy muchísima caña. Es el primer día que lo utilizo en todo el verano, así que espero que me quede bien. Y este iluminador lo tengo desde hace... dos veranos, y es que me parece tan bonito, o sea, tan bonito, pero es eso, en invierno no lo puedo usar, entonces le doy mucha caña en verano. Y esta brochita es de Make Up For Ever y es la número 140. Para el iluminador, la verdad es que me gusta mucho tanto en polvo como en crema, la utilizo para los dos y me gusta mucho. Las brochas de MUF en general me gustan mucho, son muy agradables, la verdad. Y el mango como de madera, así como súper lujoso, ¿no? O sea, molan un montón. Es que mira qué maravilla. Brocha mofeta. Y que viva el verano. Voy a utilizar este colorete de Teni Mask, que es en tonos naranjas y es muy bonito. Y voy a estrenar también esta brocha de Real Techniques, que esta es la... no sé si tiene número o no, pone Instapop Chic Brush. Pues he acertado. Es para colorete y yo la voy a utilizar para eso. Normalmente utilizo las brochas siempre para lo que no son, pero es que hay que utilizarlas para lo que queráis. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Eso, que tengo un montón de brochas nuevas de Real Techniques y quiero probar alguna, a ver qué tal. Los coloretes de Teni Mask son súper pigmentados y súper bonitos. O sea... muy bonitos. Y esta brocha para el colorete es maravillosa porque abarca toda la mejilla y además como es así como angular, aplica súper bien. Ay, qué bonito queda. Dios, este colorete me encanta. Yo prefiero dejar el colorete así potente y después de terminar el maquillaje, cejas, labial, que cambia mucho el rostro con todo el kit completo, ya veo si necesito rebajarlo o incluso subirlo, porque hay veces que así te ves y dices hasta luego, que tengo aquí el colorete de Heidi y tal, pero luego baja mucho, de verdad. Entonces a mí el colorete me gusta dejarlo potentorro siempre. Ayer entramos en casa de los padres de Guille y me dice la madre de Guille, ¿te has quemado yo? No, porque iba con el colorete así. Vale, y ahora me voy a hacer las cejas. Voy a abrir los dos productos que nos dieron y a hacerles un swatch para mirar a ver el color. Vale, pues es un marrón bastante oscuro y bastante frío, así que a ver qué tal. Seguramente me vea las cejas oscuras porque últimamente me las hago un pelín, no mucho, pero un pelín más claras porque el lápiz de Nabla es súper grisáceo y es clarito. El Neptune, que es el que estoy utilizando últimamente, a súper saco. El lápiz viene por un lado con punta, ahí, y por el otro con gupillón, que es como a mí más me gustan. Y la punta es súper fina. Uy, el lápiz tiene pintaza. Bueno, pues de momento voy a usar el lápiz. Es que la pomada la veo harta, ¿eh? La veo oscura. Nos dieron también un pincel para las cejas, que... tiene muy buena pinta porque es súper pequeño lo que es el pincel. Normalmente los lápices de cejas vienen siempre por un lado con gupillón. Hola, ahí lo veis. Y por el otro lado te viene un lápiz de cejas. De estos así como angular y súper duro, sí, tieso. Pero este además mola porque es súper pequeñito. No sé, tiene muy buena pinta. Pero bueno, voy a probar el lápiz. Ay, yo creo que me vais a ver bien. Se me ha dormido una pieza. Primero a mí, ya sabéis, me gusta peinar la ceja y luego me gusta definir dónde va a empezar, ¿vale? Y a partir de ahí ya voy tirando los pelitos hacia arriba. Y una vez tengo cubierta toda la parte de la raíz, como quien dice, con el gupillón tiro para arriba y así voy difuminando el color y distribuyéndolo hacia arriba. ¿Vale? El lápiz... me enamora. O sea, qué bonito queda, por favor, ¿podéis apreciarlo? Oh my god, queda muy bonito. Yo aquí como tengo tantísimo pico, intento siempre bajar un poquito y redondear ahí porque me falta ahí bastante pelito. Al igual que aquí, intento hacerla un pelín más gruesa
para que la ceja me quede más gruesita. Y en cuanto a esta parte final, a mí me gusta bajar bastante y alargarla bastante. Yo la tengo súper cortita, ¿veis? A mí me faltaría desde aquí hasta ahí todo ese trocito. Entonces me gusta alargármela bastante. Y ya está. ¿Qué labial me pongo? Vale, me quedan máscara de pestañas y el labial. Me voy a dar lo primero máscara de pestañas porque no sé qué labial utilizar. Entonces me voy a dar lo primero en la máscara. Voy a utilizar la Bad Girl Bank de Benefit, que la he usado muy poco porque se me ha roto en el segundo uso. Esto se ha despegado y se sale para arriba. Entonces, como que no recoge bien la máscara, entonces sale con muchísimo pegote. Y me está doliendo en el alma porque la máscara mola mucho, pero no la puedo usar. Y es que no puede ser. Tengo esa máscara de pestañas nueva y entera desde hace meses y es que vale una pasta, entonces me he propuesto también usarla. La verdad que la máscara deja pestañón, pero hay que trabajarla muy bien. Chatín, que no me da nada la línea del agua. A ver, va como quien dice mi primera pasada sin, no sé cómo explicaros, pero bueno, para que veáis el efecto, fijaos la diferencia entre un ojo y otro. Deja pestañón. Para iluminar el lagrimal voy a utilizar lo primero el jumbo blanco. Y ya sabéis que a mí me gusta utilizar el mismo iluminador que utilizo para el rostro para iluminar el lagrimal, porque creo que queda pues muy bonito y como que le da mucha coherencia al maquillaje. Aunque hoy tenía un iluminador que hubiera quedado más bonito, pero por no añadir más productos a la lista. Parecía que tenía el pelo largo, me lo he rizado un poco y ya. No. Vale, y ahora sí que sí, solo me quedarían los labios y lo que sería fijarme el maquillaje. Hay un pelo aquí que me está volviendo loca. No sé qué labial utilizar, entonces me he acordado de que tengo los Lip Stories de Sephora, que además es que creo que prácticamente no los he usado nunca, o a lo mejor un par de veces como mucho. Y aquí hay como mucha gama donde elegir, así que voy a sacar así como tres. No, este es satinado, no, satinado lo quiero. Este es bonito, este es bonito, es... este es bonito, este también es muy bonito, joder, porque son todos satines los que me gustan. Este también es muy bonito y este también es muy bonito y este también lo son. A ver, no, este puede quedar bien, pero no me apetece. El del medio. Los chichos. Bueno, mirad la que me lié ayer. Yo cuando me muerdo a lo grande. Lo que no sé es si voy a necesitar un perfilador, pero bueno. ¿Queda bien? Sí, claro que queda bien, ¿no? Sí, porque se parece un poco al primer color. Que a mí me parecía rosa, pero ahora viéndolo aquí me parece más salmón. El primero de los ojos, no sé. One moment, please. Me voy a fijar todo el maquillaje y voy a utilizar este spray de Make Up For Ever. Me voy a poner las gafas, como siempre, porque además justo hoy que tengo este ojo medio pocho, solo me faltaba que me entrase nada en el ojo. Qué bien huele. No sé si lo había utilizado alguna vez, la verdad. Pero lo sabe también. Ay, me lo he tragado. Y ahora sí que sí, estoy. Ya está, hemos terminado. Espero que os haya gustado el tutorial. Deciros que a mí la paleta me ha gustado mucho, o sea, para haber sido una primera impresión ha sido buenísima. Las sombras mate me ha gustado un montón, cómo se trabajan, la pigmentación que tienen, los colores, o sea, me ha gustado mucho. Las sombras de brillo me han gustado bastante, pero bueno, yo qué sé, tampoco me ha parecido ahí que digas es la sombra de brillo de la vida, ¿no? Es una sombra de brillo normal. La paleta por fuera es de terciopelo. Y ya se me ha manchado.
Lloro, o sea, pero bueno, ya me habían dicho que se manchaba muy fácilmente, así que pues nada, es lo que hay. Y yo creo que no tengo que comentaros nada más acerca de la paleta. Ya os iré haciendo más maquillajes con ella, supongo, y pues ya me iréis viendo hablar más de ella, pero la verdad es que... fan. Y el lápiz de cejas, que también ha sido otra de las cosas que he probado así por primera vez, hola, me ha encantado. La verdad que estos lápices son muy famosos, mucho, y ahora entiendo por qué. Me ha gustado muchísimo, muchísimo. Y yo creo que no tengo que deciros nada más, así que me voy a despedir ya. Si os ha gustado el vídeo y sobre todo si os gustan este tipo de vídeos así de primeras impresiones, si os gustaría que grabase más, pues dejadme un comment y dadme un like para que yo lo sepa. Suscribiros al canal, seguidme por redes, compartid el vídeo también si os ha gustado y os ha ayudado para que le llegue a más gente y ya está. Nos vemos pronto. Hola. Y para... ya he manchado la paleta, no. Darlo primero un... vale, para. Cada voy a darme... y pues así pruebo uno. Que sí, voy a utilizar... voy a utilizar nada. El otro es mío. Que podía me ha parecido el sueño. Como he dicho, fuera todo. Cuando sea fijo.